Buenos días a todos. Voy a ver, estoy intentando mover. Ahora. Estoy intentando mover la meta de seguidores para que no moleste aquí abajo, que llevaba media hora aquí intentándolo. ¿Cómo estáis? Buenos días. Volvemos otro día más. A ver, ahí. Neville Genius, que me apetecía ya dedicarme a hacer maldades por aquí. A ver, un segundo, que voy a poner este de aquí. Listos. Vale, le voy a dar al play. Ahí, perfecto. Le voy a dar al play. Vale, en el último directito nos habíamos dedicado a desbloquear lo que es lo básico de los esbirros. Y habíamos hecho un poco más o menos toda la guarida. Tenemos, bueno, esto está un poco motivado. Tenemos todo más o menos construido con sus generadores, con todo esto. Entonces, bueno, hoy me voy a dedicar a... A ver, vamos a esperar un poco a que se les pase a estos la motivación. Hoy me voy a dedicar a reclutar a un lugarteniente en el mapa mundi, que de hecho lo podemos ir haciendo ya. Que no sé dónde tengo yo. No tengo yo muy claro dónde hay un lugarteniente por aquí. Ah, porque a lo mejor, espera. Es que a lo mejor tengo que seleccionar un, un jefe criminal. Vale, recluta al hijo. Volver a la lista. Recluta tu ordenador. Construye tu propio lugarteniente metálica. Vale, una admiradora nuestra, un conserje malhumorado convertido en samurái. Oh, este me gusta. Conserje malhumorado convertido. Este me gusta. Me mola. Vale, entonces, ahora tenemos que ir aquí a buscar al samurái. Susto, vale. Que hemos mejorado la capacidad de los equipos de transmisión. Creo que está aquí el samurái. No puedes iniciar. Vale, sin una red criminal. Pues inspeccionamos y hacemos una red criminal. No pasa nada. Vamos a esperar a que lleguen los esbirritos. ¿Dónde tenemos? Aquí. Aquí está. Vamos, ahí van. A criminal network has too much heat and has locked down. Perfecto. Pues ahora iniciamos maquinación y traemos al lugarteniente. Vale. Vamos a irnos a la guarida. Pero primero, caras conocidas. Vale, los guardias, que esto ya lo habíamos hecho. Vamos a ver qué tenemos aquí para investigar. He mejorado las redes de transmisión. Vale, para desbloquear más capacidad de transmisión. Está guay. De la guarida. ¿Qué es esto? Energía de emergencia. Puesto de guardia avanzado. Esbirros. Ah, lavacerebros 2000. Empezar. Perfecto. Vamos a ver si esto se les ha pasado ya. Perfecto. Perfecto, hemos logrado que un lugarteniente se una a nuestra causa. Obtenemos la recompensa. Madre mía, el samurái. Con los nuevos imperios criminales y esas movidas. Mis planes son mucho más grandes que eso. El último dijo exactamente lo mismo. Veremos de lo que eres capaz. Vale, pues vamos a ver qué tenemos que hacer. Obtenemos la recompensa aquí. Ivania. Por unas votaciones. Es lo que tiene la democracia. General,
We're setting up defenses, but Hammer will be coming. Vale, martillo no tardará en llegar. Because I have been betrayed. Qué mal es usted. Qué agresividad. We launch an attack now, General. We don't have the forces. Vale. Montamos el ejército y después vemos quién nos ha traicionado. Vale. Vale. Recupera tus pertenencias en el mapa Mundi. Rescata a los soldados leales, rescata a los oficiales. Y luego mata al traidor. Perfecto. Vale. Lo primero que voy a hacer es liberarme de. De estos chismes de aquí. ¿Dónde tengo? Aquí. Vale, tengo que cambiar. Un momento. Vamos a. A cambiar esto. Mientras le lavamos el cerebro al otro. Chisme. Vale. Me estoy gastando una pasta aquí, pero merecerá la pena. Que solo sea por mover. Ahí, confirmar. Task complete. Vale, hemos interrogado a este, ahora interrogamos a este. Not enough gold to complete this construction. Vale, bueno, no me queda oro para construir una. El resto sí. Vale. Voy a ver, ¿puedo tener más guardias? Sí, necesito hacer otra. Vale. Perfecto. Y esto por aquí. Vale, ahora deberíamos tener 144.000 de máximo. Bueno, no tengo un puto duro, pero bueno, no pasa nada. Lo que voy a hacer es hacer unas cuantas cosas de estas. Esta está en marcha, esta está en marcha, esta no. Vale. Recupera tus pertenencias, perfecto. No pasa nada. Vamos a ver si puedo. ¿Qué es esto? Rescata a los oficiales. Ah, me faltan guardias. Me faltan guardias. Vale, aquí no puedo nada porque me lo tenéis cerrado. Me faltan guardias. Vale, pues nada, me voy a la guarida. Fuerza. Vamos a hacer más guardias. Pero claro, para eso necesito más esbirros. Vale, voy a. Complete. No pasa nada. Voy a. A ver qué hemos conseguido aquí. Mishka. Pues mira, esta se va a venir aquí. Vale, tipo de sala. Vamos a construir otra sala de estas. Not enough gold. Ah, to no. Complete this construction. Vaya. No puedo talar. O sea. Eso. No me sale. No puedo. Coño, no es talar. Es lo de las rocas. No puedo derribar estas rocas, me sirve así. Vale, pues voy a hacerlo aquí. Not enough gold to complete this construction. No te preocupes, Salada. Vale. Not enough gold to complete this construction. Vale. Not enough gold to complete this construction. No te preocupes, Salada. Que no pasa nada. Vale, pues con esto conseguimos unos cuantos guardias más. Más la puerta. Vale, no me llega, pero bueno, no pasa nada. Mientras tú estás ahí preocupada. Ya tienes una maquinación en marcha en esta zona, vale. Y aquí voy a hacer esta para ir consiguiendo dineritos.
Necesito las taquillas como el comer. Vale. Perfecto. ¿Le puedo poner algo de decoración? Por lo menos, yo que sé, que tengan un poco de decoracioncita por aquí. Ahora. Vale, y me sobra dinero y todo. Perfecto. Vale, ahora mismo lo que necesito son esbirros, básicamente. Tengo capacidad para 81. Pero necesitamos más. 87. 93. Vale, 114. 120. Y 123. Vale, tenemos 40 más. Vale, esto va a hacer que pueda hacer. Voy a hacer 10 de cada. Y de ciencia igual. Bueno, de ciencia igual con 7 me llega. Sí, me sirven. Vale. Vale. A ver si consigo entrenarlos poquito a poquito. Y vamos haciendo cosas de estas. A ver, ¿esto qué es? Rescata soldados leales. Ya tienes una maquinación en marcha en esta zona. ¿Dónde está? Ah, coño, esto, claro. Es que me estaba mirando por aquí y digo, no estaba bien en la perra. No tiene pinta de haber en más sitios, ¿no? Vale, vamos a eliminar la tensión de esta zona. Eliminar la tensión de esta zona y eliminar la tensión de esta zona. Porque así me evito que... Vale, este ya está. Iniciamos maquinación y rescatamos a soldados leales. Esta la puedo hacer igual también, sí, perfecto. ¡Hala! Pues ya deberíamos hacer la de rescatar a los soldados leales en el mapa mundi. Vale. Esto va creciendo poquito a poquito. Aquí yo diría que puedo hacer otra. Sí, iniciamos maquinación. 54.000 de moneditas. Y creo que aquí se puede hacer otra. No, eliminar toda la tensión. No. Esto. Aquí ya tengo una en marcha. Vale. Hemos conseguido la de... Investigación completada. Se usa para lavarles el cerebro a los prisioneros. Estén siempre cerca a tus amigos y a tus enemigos. Vale, vamos al menú de investigación y ahora construimos el lavacerebros. Almacenes más grandes. Almacenes más grandes. Esta. Vale, aquí que podemos construir el lavacerebros. ¿Dónde está la cárcel? Aquí. Hostia, me va a salir por una pasta el puñetero lavacerebros, ¿eh? A ver, esto lo vendemos y construimos el nuevo. Pero bueno, si funciona. Me sirve. Soy pobre ahora mismo, pero bueno. Como tengo las cámaras acorazadas. Madre mía. Ahí va el lugarteniente. Que por cierto. Vale. Permite a los héroes almacenar su equipo, lo que aumenta la capacidad de la guarida. Vale, ir al menú de investigación. Programa de mejora de lugartenientes. A ver, trampas. Que hace mucho que no desbloqueamos una trampita. Dardos venenosos. Me vale. Vale, entiendo yo que ahora tenemos más capacidad de guarida. Vale. Pero deberíamos poder
No, no podemos. Tiene que haber alguna. Cajas de almacén mejoradas. Máximo de esbirros en la guardia más 15. Vale. Pues esta es la siguiente que voy a investigar. Estoy investigando las trampitas. Operaciones globales. Pantallas gigantes. Velocidad de investigación por 2. Me gusta. A ver, estamos aquí con el lugarteniente. Iniciar maquinación. A ver si rescatamos a los soldados leales, que entiendo que son estos. Aquí tenemos a los esbirros esperando transporte. Vale. Herald Rising Staff Technique. Técnica del bastón de la garza. Es que este juego me parece maravilloso. Buah, tenemos aquí uno de enemigos, o sea, misiones secundarias. Madre de Dios. Complete. Task complete. Vale. Rescata a los oficiales en el mapa mundo. Ahora tenemos que ir a por los oficiales, que entiendo que son estos. Pues uno por aquí. ¿Y dónde está el otro? A ver, que yo rescato a los soldados leales. Pero esa ya está completada. Me falta una de... Entiendo que están todas por aquí, porque tiene toda la pinta de ser ruso, ucraniano, parte de estas. Ahí va en el rojo. De Bosnia, de algún país de estos. O sea, por eso no tenemos misiones de esas aquí. Ah, bueno, no, mira, pues tenemos uno aquí. Rescata a los oficiales. Lo que pasa es que esta zona está en cuarentena por 2 minutos. Vale, nada. Lo espero. Investigación completada. Perfecto. Hemos completado lo de los darditos. Voy a mejorar esta. Cajas de almacén mejoradas. La verdad es que mejora súper rápido esto, sí. Vale, necesito. ¿Tenemos una sala? Sí. Necesito. Confirmar. Es que estaba escuchando como el. Vale, estaba escuchando esto, nada, nada grave entonces. Pasillo, objetos. Dar 2 venenos. Voy a poner otros aquí. Vale, he puesto esto aquí para que no tengamos problema a la hora de vigilar las cámaras. Uy, espera. Vale, un segundito. Ah, no. Sí que entra. Nada, nada, nada. Los esbirros apilarán sus pertenencias de forma ordenada en varias filas, lo que aumentará la capacidad de la guarida. Perfecto. Eso significa que ya tenemos 151. Vale, necesito esto, necesito aumentar las cositas. Repetidor radiofónico. Avanzar más en la campaña, avanzar más en la campaña. Vale, pues nada, empezamos con lo que está más abajo. Vale. Aquí tenemos las. Voy a quitar. Es que me ponen muy nerviosa los tics rojos. Me quedan los capítulos secundarios, que son 400. Bueno, la verdad es que podríamos empezar a hacer misiones secundarias. No nos vamos a engañar. Vale. Ah, mira, pues los aristócratas, pues ahora We vamos. have a problem. Tenemos un problema. El casino está rebosado de turistas. The Están por todas partes y nos han dejado sin sitios donde casino escondernos. Eso es bueno, ¿no? A mí me suena que el trabajo de Intompapa. You'd think so,
Se nos hace imposible atrapar a los agentes. Cada vez son más los que se nos escapan antes de que podamos llegar a ellos. Vale. Eso no me gusta. Doblar dos turnos, cancelar descansos, beber café, hacer lo que haga falta para evitarlo. Enviaré un equipo por alguien que distraiga a los turistas. Seguro que los famosos saben cómo hacerlo. Vale, esto es fácil. Básicamente tenemos que ir al mapa mundi a secuestrar a un aristócrata. Que tenemos uno aquí. Vale, estos están en... Esta área la tengo confinada. Ah, vale, le quedan 17 segundos. Pues me espero un poco. Vale, y vamos a por el aristócrata. Perfecto. Básicamente es lo mismo para los... ¿Cómo se llama esto? Para los... lo diré. Esto lo haremos después. Para los esbirros es todo lo mismo. Secuestrar a uno, interrogarle, entrenar. Secuestrar a uno, interrogarle, entrenar. No tiene mucho más. Qué bonito el lavacerebros. El especialista ha llegado a tu guarida. Interrógalo y averigua qué sabe. ¿Vale? Pues ahora mismo hemos encontrado este especialista, exactamente. Hay que interrogar al que supongo que habrá venido por este lado. No, ¿dónde tengo él? Aquí. ¿O habrá venido por aquí? Ahí vienen turistas. No tengo muy claro por dónde viene el aristócrata. Ah, por aquí, claro, coño. Aquí está. Vale, esto lo vamos a dejar de momento. Ahí vamos. Vale, mientras le baja la motivación, voy a rescatar oficiales y voy a conseguir dineritos. Gran incendio en el piso 1. ¿Cómo? Cama, objetos. Confirmar. Ay, Dios mío. Se me quema. Ya está. Uf. Vale, hemos construido aquí dos extintores más. Voy a construir alguno más por... Creo que alguno tenía yo, ¿ves? Alguno tenía yo por lo que pudiera pasar. Pero vamos a construir alguno más por lo que pueda pasar. Construimos aquí mismo y aquí bien. Confirmar. Por 7000 no se me quema la guarida. Madre mía. Bueno, al menos aquí ya tengo extintores. Ay, Dios mío. No, sí, ya. Ha pasado a hacer un incendio pequeño. Vale. Vale, menos mal. Uf. Las ventajas de tener 400 extintores. Vale. Ponemos uno aquí. Y aquí me falta algo, pero no sé qué es. A ver, vamos a ver la sala de entrenamiento. Objetos. Este lo tengo aquí. Entrenador de guardias, entrenador de botones, entrenador de técnicos. Este es el que me falta. Ya está. Bien, lo hemos conseguido con poquito dinero. Me parece correcto. Esto lo he puesto... ¡Ah, mierda! Están al revés estos dos. Vamos a ver. Están al revés esos dos y me estaban dando un poco de toque. Vale, interroga al aristócrata que está aquí. Escoltar al prisionero. Aquí. Uy, no puedo. Pensé que podía. Vale, o sea que no es... Vale. Me pensaba que...
que se podía, o sea, sustituir la esta por esta, pero se ve que no se puede. Esta la ponemos aquí. Que lo muevan todo ahí un momento, que por cierto, la verdad es que esta zona la podemos poner así. Sinceramente. Vale, pues ahora escoltar al prisionero aquí. Vale, pues viendo el problema que hemos tenido, voy a conseguir más técnicos que son los que se encargan de reparar los equipos. Vale, pues ahora me venimos aquí y construimos la de los aristócratas. Y como me sobra la pasta, voy a construir más cositas de estas. Porque siempre hay uno que lo pongo mal, tío. O sea, no alcanzo a comprenderlo. Vale. Y ahora tenemos que investigar a los... O sea, investigar no. Entrenar a los aristócratas. No tenemos... No tenemos. Se nos ha quemado. Espera, voy. Digo, no tenemos... incineradora. Hostia, se me ha ido la voz. No tenemos incineradora, pero no. No la tenemos. Que por cierto, esto lo puedo poner aquí y aquí me entra otro alegremente. A trap has been triggered. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Minions, seek and destroy this intruder. Find that intruder and bring them in for questioning. Affirmative. Seek around. Perfecto. Que a lo mejor esos saboteadores son los que... No suena bien, granchito. A lo mejor esos saboteadores son los que... Los que me incendiaron antes la guarida. Los hijos de frutilla. Vale, nuevo tipo de esbirro disponible para entrenar. Ya tenemos aristócratas. Obtenemos la recompensa. In my lair? Get... Actually, boss, I'm one of your staff. Oh, good. He need a bit of class. Are you going to call off your guards? Maybe. Lo vamos viendo. Casi me cargo uno de mis reclutas. Vale, cuestión de vida o muerte. Vamos a empezar con otro capítulo Boss, secundario. We need to talk. Hola, gordo. Miau. Tenemos que hablar. Must ¿es necesario? Esto es un dolor de cabeza. Open your mouth, I get a headache. We're brushing up against the limits of our capabilities. It's time to explore new branches of science. Here it comes. Justo aquí. Do what you must. We can keep... Perfecto. Me da permiso para ti. ¿Qué quieres, gordo? ¿Quieres subir? Bien. ¿Qué dices eso? Ya, sí. Vamos a ver, espérate. Nos colocamos. Sí. Me dice sí. Dile hola a la gente. A ver. Que me vuelvo a colocar. Vale. Vamos a interrogar a este hombre. A ver si nos puede dar algo de interés. Que yo creo que no, pero bueno. Lo voy a intentar. Perfecto. Hemos conseguido lavarle el cerebro a una saboteadora de martillo. Vale. ¿Qué pasa, gordo? Caras conocidas. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Tenemos a los aristócratas, que ya hemos conseguido entrenar a uno. Y un saboteador decente. Después, vamos a construir. ¿Qué podemos construir por aquí? Ah, bueno, supongo que podré, como ya tengo a los aristócratas, tengo una mesa nueva de... No sé si me entrará. No tiene pinta. Igual podemos aumentar un poco. Espera.
Igual podemos aumentar un poco esta zona. Miau, sí, ¿qué te pasa? Vale, quitamos esto. Movemos esta lamparita para acá. Es que ya tenemos un montón de esbirros, entonces ahora ya para comer es más complicado. Que, bueno. ¿Qué te pasa, gordo? ¿Quieres mimos? Vale, esto aquí y esto lo podemos mover para acá. Así queda, no queda simétrico. Pero si lo ponemos así, sí que queda simétrico. Y ahora ponemos aquí una pelita. ¡Hala! Ahora. Mío, ¿qué te pasa? Ponemos esto aquí y ponemos una mesa de estas. Uy, coño. Una mesa de estas aquí y una mesa de estas. No, que esta será la mesa de los esbirros de engaño, pero bueno. Ponemos una ahí y ponemos de decoración aquí una plantita y una fuentecilla. Esto no hace mucho. Y podemos poner aquí un par de plantitas. ¡Hala! Por lo menos así ya es más grandecito. Vale, vamos a secuestrar al biólogo. ¿Dónde tenemos un biólogo? Aquí. Tenemos una maquinación en marcha. Maquinación en marcha. Creo que puedo hacer esta. Iniciar maquinación. Vale, al conseguir... ¡Oh, qué bonitos! Al conseguir a los aristócratas, vamos desbloqueando nuevas cositas para el casino. Y hasta en algún momento que seamos así grandes genios ya del mal, iré haciendo esto un poco más bonito. Esto nos lo vamos a cargar. Quitamos de aquí esto. Mira, ponemos aquí esto. Y unas decoracioncitas por aquí. En plan así unas plantitas. Que me gusta que sean así como... de hielo. Le damos al play. Ha llegado un grupo de investigadores. Imagino que estarán aquí. Meles. Qué salado soy yo, Soli. A scheme has succeeded. El especialista ha llegado a tu guarida, vale. Imagino que estará entrando por aquí. Ahí está. A ver, ¿dónde están los investigadores? Vale. Buenos días, Ias. ¡Ah! Buenos días, vengaroncito. A ver, que se me están colando en la guarida. Que se me están colando en la guarida. Y me falta uno. Y me falta uno, que no sé dónde está. ¡Hala! Arreglado. Puñetero correcto. Me falta uno, tío. Que no sé dónde está. Dice, no sé dónde está el que me falta, pero tiene que estar en alguna parte.
Y aparecerá. Vale, teniendo en cuenta que tenemos ya tanto dinerito, vamos a eliminar esto. An agent has been subdued and captured. Vender y vender. Esto por aquí. Ahora, esto por aquí y esto por aquí. Listos. Así ya tenemos, o sea, ya tenemos 188.000, pues pasaremos a tener los 200.000 de... Vale, vamos a interrogar, este todavía tiene motivación, escoltar al prisionero. A tomar viento. Vale, y a este le vamos a escoltar aquí. Perfecto. Le interrogamos y le volvemos de nuestro lado. Perfecto. Ahora, de ciencia, ya tenemos a los biólogos. Pues ala, 5 biólogos. Que para los biólogos necesito desbloquear esta mierda, que no sé si me entra en alguna parte, no tiene pinta. Vale, pues espero. Que aumentamos la sala. Movemos esto para aquí y movemos esto para aquí. Y ahora sí, ponemos esto aquí. Vamos a mover esto aquí y esto aquí. Listas. Y así ya lo siento. A scheme has succeeded. Perfecto. Tengo que entrenar un biólogo, o sea, crear el entrenador de biólogos, más bien, y luego entrenar un biólogo. Vale, como me sobran, o sea, me falta sitio para los esbirros, voy a cargarme unos cuantos enviándolos a misiones. Porque, macho, esto no puede ser. A ver, eliminar la tensión... A scheme has succeeded. Eliminar la tensión. No, aquí quiero dineros. Dineros. Y dineros. Salaries y me paid. Faltan estas dos que eliminamos la tensión. Y no, dineros. ¿Dónde hay dineros? Dineros. Y solo me faltaría esto de aquí. Dineros, no. Dineros, perfecto. Y me faltan estas tres. Que no tengo informes. Eliminar la tensión, no quiero dinero. Dinero. Y... dinero. Y esta la tengo en confinamiento, así que no podemos hacer mucho. Eliminar la tensión. Ha llegado un grupo de investigadores. Vaya, qué pesadilla de ejemplo. Construye el entrenador de biólogos, ahí está. Task complete. Y ahora entrenar a biólogos. Ha llegado un grupo de investigadores que imagino que estará viniendo por aquí. Aquí está. Locate and grab that intruder. Perfecto. Vale. Estaremos en lo de los objetivos y entrenar a biólogos, vale. Voy a mejorar un poquito la sala de... aquí, esta salita. A ver si podemos... construir... ¿por qué no me dejas construir? Oh. Ahora sí. Sistema... espera. Esto ya lo tengo. Necesito ver por qué está esto parado. Un momento. La investigación está en pausa. ¿Por qué? Porque necesito una pizarra blanca. ¿Cómo? Pero, ¿eh? ¿Cómo?
¿Por qué se me ha ido todo esto al carajo? Ah, claro, no, claro, se me habrá quemado. Cuando se me quemó la guarida y no me he enterado. Ya está, ya está. Fallo técnico. En caras conocidas estarán ahora los biólogos. Vale. Decoración. Una máquina de café. Me gusta la máquina de café. Confirmar. Vale, vale, vale. ¿Qué más podemos construir? Unos tanques de gas. Bueno, la máquina de... El gordo, eso es el micrófono. No puedes frotarte contra el micrófono. No. An agent has been captured. No puedes. An agent has been subdued and captured. Dice que de cositas. Vale. Vale, pues espero a conseguir la cosa esta. Porque yo iba a aumentar el número de... Salaries paid. Se va esto. La capacidad para... esta cosa de aquí. La capacidad de transmisión. Pero claro, hasta que no mejoremos eso no puedo hacer nada. Vale. Voy a hacerlo un poco más grande. Y esto... ¿por qué no puede? Cancelar. Algo he hecho mal aquí yo. Deshacer. Vale, esto es... analizador de impactos de investigación. Algo estoy haciendo yo mal aquí. Que debería ser esto. Pero por alguna razón no me dejas mover esto para aquí. Ah, ahora sí. Te cagar. Dice, ahora sí. Vale, pues quiero poner unas pantallitas. A ver si poniendo más pantallitas mejoro la velocidad Vale, mejoro la velocidad de investigación. Hala. Es que por 25.000 creo que me merece la pena. Vale, ahora tenemos 224.000 de capacidad de la cámara corazón, ¿no? Capacidad que se puede mejorar también, os digo. Vale, ya tenemos las misiones secundarias. Espera. Capítulos secundarios. Hemos completado la biology. That's the science of sharks, right? We study life and ways to end it. Like I said. Tiburones. Vale. Mercenarios. Vamos a ir a reclutando esbirros y empezar capítulo secundario. Vamos para allá. We need to have a conversation about that last agent. We got him, boss. Got him good. Larry shot him, so did Renee. You also got a large number of holes in my holes. Taint? You mean like lend? Like what a teacher would do? Necesitamos un experto en el momento. Efectivamente. Vale, pues necesitamos un mercenario. A ver, ¿qué puedo construir yo aquí? Centrifugadora. Desbloqueo opciones para la investigación. Aquí. Vale, pues a ver, entonces, si tengo que hacer esto... si tengo que poner más cosas aquí, tengo que hacer esto más grande. Vale, movemos esto para aquí. Movemos esto para aquí y movemos esto para aquí. Y ahora ponemos esto y ponemos esto. Hostia, 100.000. 158.000. ¡Uf! Me acabo de dejar pobre a mí mismo. Restaurante de sushi para los esbirros de ciencia. Mira, tengo aquí a dos para interrogar, es verdad. Escoltar al prisionero. Aquí. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? No puedo matarle. ¿Dónde está mi...? No.
Ven ahí. Hay que matar a este. Vale, esto ahora lo miramos. Hay que matar a este. ¿Dónde estás? Ven aquí. This one is a waste of uniforms. Perfecto. Objetivo principal. Ah, coño, este es el traidor. Vale. Has establecido una nueva base. Te has ocupado del traidor y has frustrado el intento de invasión de la guarida. Ha sido un buen día y aún mejor gracias a que has recuperado tu posesión más preciada. Perfecto. Ver los objetivos. Perfecto. Pues hemos completado la misión principal. Our troops are here. The traitor is dead. You have your bear. All is in readiness for your revenge. Está todo listo para la venganza. Atomic Ogre was a fool to leave me alive. Perfecto. Vamos a cargarnos a Olga la Atómica. Shall I ready your troops for the glorious reclamation of Avania? Yet. They took my country from me. Debo arrebatarles el mundo entero. They built a weapon so terrible. Vale, o sea, necesitamos encontrar Caos, que es el arma maléfica. Vale, voy a poner aquí otro comedor, así muy pequeñito, para que coman tranquilamente. Tipo de sala comedor. Ahí. Ponemos una puertecilla aquí. Y ponemos aquí un par de mesitas. Perfecto. De esta manera es mucho más fácil que vengan a comer. Vale, no podemos poner esto aquí. Ah, pero este es rosa. Yo quiero uno verde. Verde. ¿Te quiero verde? No hay verde. Vale, no puedo poner este aquí. Pero aquí sí. Verde, este es el que yo quería. Vale. A ver. Dice, Why is this intruder free? Capture them if you see them. Ven aquí. Que eres el único que tiene un par de pelotas aquí. I'll capture them myself. A ver si no tengo hueco en las celdas. Sí, debería. Fine. Vale, han venido por ellos ya, perfecto. Vale, vamos a escoltar a esta prisionera aquí. A ver qué tenemos por aquí de qué hacer. Poner las pantallitas, vale. Y por eso había aumentado yo la salita esta. Movemos esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, necesito más lockers. Unas pantallitas. Este sistema que es para generar informes. We have captured an agent. Y ahora ponemos esto. This build order will drain all your power supplies. Y vamos a poner aquí un refrigerador. Perfecto. Necesito más taquillitas. He agotado mi capacidad de transmisión. Soy consciente de ello. Pero no te preocupes, que estoy poniendo más. Perfecto. Y perfecto. Ponemos ahí 3, 6, 9, 12, 18, 21 más. Vale. No estáis investigando, pues ya os pongo yo a investigar. Que teóricamente ya puedo yo investigar esto. Más 20 en la guarida. Vale. Un momentito. Like a rabbit to the bear.
And I'm the bear. Ay, coño, me acabo de dar en toda la rodilla. Me queda en todo lo que sea mañana. No hay energía. Vale, necesitamos generadores. Vale, puedo poner dos fácilmente aquí. Uno, dos, fácilmente aquí. Y luego ya cuando necesitemos, amplio pastelado. Vale, un momentito, a ver si me ponen los generadores, porque... Menos mal que he puesto aquí va en el rojo, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya vamos. Ya está. Y esto para su sitio. Perfecto. Escoltar al prisionero aquí. Y escoltar al prisionero aquí. ¡Hala! Vale. Tenemos 4 de capacidad de transmisión. Vale. Investigar los emplazamientos de armas en el mapa mundi. Aquí parece que tenemos uno. Ya tienes una maquinación en marcha en esta zona, vaya. Vale, a ver por aquí. ¿Esto qué es? Vale, pero esta la podemos investigar. Porque ya tenemos más capacidad de investigación. Ahí tenemos... No, estoy con... vale, estoy con maquinaciones en estas zonas y no puedo hacer nada. Nada. Vale, pues a ver, esbirros esperando transporte, 3 de 6. Ahora debería venir una, efectivamente, para este lado. Y otra para allá. Vale, pues aquí vamos a iniciar esta maquinación. Y aquí vamos a iniciar esta maquinación. A ver qué vamos haciendo. Y aquí hay que esperar a que se acaben las... Vale, he acabado esta y esta, pero no tengo dinero. Y eliminar la tensión. No tengo... O sea, tengo maquinaciones activas por todos lados. No toca más capacidad. Vale, perfecto. Ir al menú de investigación. Hemos aumentado las habilidades de la guarida. O sea, la capacidad de la guarida. Vale, voy a investigar esta, que es la de los centinelas. Por tranquilidad mía. Porque aumenta la tensión más lentamente. Vale, pues sí, capacidad de investigación por 5. Vale, pues sí que investigan más rápido con más pizarras. De hecho, si pongo otra pizarra, o otras dos. Madre mía, en serio. Si pongo otras dos, tendré capacidad por 7. Que os hemos pillado. Os hemos pillado, compañeros. Venga, espabila. Come with me if you want to live for a few more minutes. Hala.
Capturaos. Tengo sitio de sobra, así que no hay problema. Vale, esto debería tener una capacidad de investigación ahora mismo descomunal. A ver. No sé qué más puedo... bueno, se ha ido a comer, es normal. 99. Ir al menú de investigación. Vale. Calzado deportivo. Vale, bueno, no pasa nada. Conquista del mundo. ¿Cómo? Información sobre el dispositivo caos. Vale, imagino que esto hasta que no hagamos la misión principal no podrá hacer nada. Vale, es Birros. Vale, velocidad de investigación por 7. Vale, en las básicas no, o sí. Hay algunas que sí. A mí me vienen tus lugartenientes más leales. Pues mira, como no voy a tardar nada, investigamos esta. Voy investigando las básicas. Secuestro mercenario en el mapa mundial. A ver si ya puedo. Salaries paid. Ya tienes una investigación en marcha. Madre mía. A ver aquí. No. Sí, no. Las únicas dos que puedo son estas dos. Y aquí no hay mercenarios ni leches en patinete. Pues mira, vamos a poner a este científico. Mira, os voy a poner el anuncio ahora mientras termina esto. Que sea más fácil. Y iniciamos maquinación. Un poco de dinerito nunca viene mal. Y mientras tanto, como voy a conseguir pastita, vamos a mejorar esta sala. Porque me sale el dinero por las orejas, la verdad. No. Y si no... Ahora sí. Vale, objetos. Bueno, yo creo que así. Y dejamos una piedrita aquí. Y ya está. Ir al menú de investigación. Efecto. Tus científicos han sacado de la manga un tipo de armadura que hará tus lugartenientes tengan más vitalidad, más moral y más ingenio. Vale, voy a ir mejorando a los genios malvados, ya los he dicho. Vale, pues voy a ir mejorando todos los de nivel 1, que son los que me quedan y ya está. Y pasamos de 244.000. No, perdón, 224.000. ...232 de momento... Yo creo que vamos a conseguir un cuanto. Ah, mira, ya tengo estos aquí, por cierto. Vamos a lavarles el cerebro a unos y a matar a los otros. O a interrogar, más bien. Capítulos secundarios. Vale, estoy con el de los mercenarios, es verdad. A ver si consigo... Perfecto. Ah, vale, claro. Voy para allá, para la misión principal, convocar una reunión. Pues creo que tienes que venir aquí, compañero. No sé qué está haciendo, pero... Se está cantando a las 40. Esta. Bueno, 300 puntos. A ver si conseguimos... maquinación completada. A ver si conseguimos desbloquear en algún sitio en el que pueda... Ah, aquí. Secuestrar a un mercenario. Bueno,
Hemos terminado también con esta, que aquí no puedo hacer nada, pero bueno. Voy a conseguir dinero, me vale. Y aquí sigue este. Ah, por esto es por uno. Vale, vale. Por esto hay algunas con por 7 y otras con por 1. Vale, el especialista ha llegado a tu guarida. ¿Os puedo poner? Espera. ¿Os puedo poner aquí algo para que comáis? No, no. Y yo digo, bueno, si tienen hambre, que picoteen algo. Vale, ya hemos hecho la reunioncita. Aquí tengamos al especialista que viene. Ah, cinco nuevas maquinaciones. Vale. Vale, vamos a investigar emplazamientos de esta mierda. E investigar emplazamientos. Me ha costado esto una pasta descomunal. Secuestrar al mercenario no, porque ya lo he hecho. Pues más dinerito. Eliminar toda la tensión. Vale, me faltan dos, que son estas. Nada, esta es la del mercenario y esta es la del mercenario. Pues me voy a esperar a que salgan nuevas misioncitas. Volvemos para casa. Vale, tenemos aquí al mercenario que vamos a interrogarle. A ver qué nos cuenta. Y yo creo que tenemos sitio para meter aquí. Sí, yo diría que sí. Si no, pues amplío un poco por aquí. Me tiene cosquillas. Se murió. Vale, pues vamos a ver si podemos construir el... este. Sí, me entra aquí de sobra. Confirmar. Ahora venimos aquí y vamos a crear 5 mercenarios. Listos. Vale, tengo que interrogar a agentes. Aquí. Oh, build more generators, me cago en la puta. Vale, voy. Si es que me paso el día construyendo generadores, me cago en todo lo que se menea. Menos mal que me sobra la pasta de momento. Vale, hemos construido esto. Voy a poner aquí un par de estos, porque si no, como que se me va a congelar, o sea, se me va a cocer esta zona. Arma tus esbirros con porras electrificadas, ideales para capturar enemigos estando bien cerca. Perfecto. Vale, más cositas. Listos, vamos a investigar estos. Vale, se supone que hay algo más que podemos construir. Sí. Pues mira, me vienen que ni pintadas. Hala. Perfecto. Ya hemos entrenado a los mercenarios. Ver los objetivos. Obtener recompensa. A veces también lo hago por ti. Versión. And so do you. Vale, pues hemos hecho unas cuantas misiones secundarias, así a lo tonto. Lo que pasa es que estas ya las dejaré para mañana. Vamos a ver si podemos desbloquear algo más de caos. ¿Qué más podemos construir aquí? Decoración. Pero este es para... ¿para qué? Para la sala de entrenamiento, vale. En la sala de entrenamiento que está aquí. Mira qué bonita. Pues mira.
Aquí. Confirmar. ¿Qué más podemos construir? El de los esbirros, imagino, ¿no? Vale. Pasa que no sé si me entra en algún comedor. A ver, sería lo suyo. Ponerlo ahí. Vale. Ya está. Vale, hemos completado la investigación. Perfecto. Vale, más cositas que podamos hacer. Máquina gimnástica. Puertas reforzadas. Mira, voy a empezar lo que dije antes. Vamos a terminar los de nivel 1. Y os igual hasta luego fuera de cámara. Madre mía, tenemos la cámara corazada llena. Vale, pues creo que lo voy a ir dejando por aquí. Me está gustando un montón este jueguito, la verdad. Y mira que es una gilipollez, porque al final simplemente es un juego de gestión. Pero me parece súper original que lo hayan hecho de gestión de genios malvados. Lo que sí voy a intentar en el siguiente directito es mejorar un poco la entrada y hacer un poco más mejor todo. Claro, tengo que hacer esto. Vale, pues es que quiero llegar hasta aquí. En el piso 1. Madre mía, ya estamos otra vez con incendios. Que no se expanda, por favor. Vale, ya está. Un objeto de tu guarida ha sido destruido. Imagino que un puesto de guardia. Que lo bueno de haber puesto 800.000 extintores es que ahora los extintores, o sea, los incendios se apagan con nada. A la guarida si les ocurre algo a tus generadores. Vale. Voy a investigar las escaleras para poder investigar este de aquí. Vale, pues eso, que lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directito a incendio catastrófico en X, pero ¿qué cojones? Madre de Dios. Vale, perfecto, menos mal. Perfecto. Voy a construir, o sea, voy a, espérate. Espérate, los técnicos. Vamos, 5 técnicos más. Esta noche creo que me toca directito a mí, hizo directito a Yervenge. Hoy lo haré. Coño, otro incendio, pero ¿qué cojones pasa aquí? Vale. A ver si consigo despedir el directo sin que se me incendie algo más, ¿vale? Por favor. Esta noche estaré yo en directito. No sé muy bien con qué. Algo se me ocurrirá. A ver qué me apetece jugar. Pero probablemente será Omega Crafted. Que paséis un buen día. Nos vemos en el siguiente directito. Muchas gracias por estar ahí y un saludito.